Uno, dos, tres, ahora. Buenos días, bueno, somos los trabajadores de la Corporación Apureña de Turismo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ruth Álvarez. Estamos aquí en una protesta hoy 18 de enero de 2012, en una liquidación que nos hizo el gobernador a través del Consejo Legislativo Estadar, donde nos está suprimiendo la institución y dejando más de 39 trabajadores desempleados, y indirectamente tenemos, nuestras familias son 200 y pico de familias que están también quedando desempleadas, porque son los que se benefician indirectamente. Por supuesto, le hacemos un llamado al presidente de la República, que mientras él está dando empleo, aquí el gobernador Carrizales lo que está es eliminando las instituciones, ya que este señor no es de Apure y no le importa si nosotros quedamos desempleados. Por supuesto, nosotros trabajadores fuimos a Caracas en el mes de noviembre a hacer una protesta, una huelga de hambre, y nos atendieron los diputados de la Asamblea, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Aquí esta comisión está integrada por Osvaldo Veras, Cristóbal Jiménez, Juan García, Emma de Luna, pero ninguno, ni la oposición ni el chavismo, nos han querido ayudar. Por eso le hacemos un llamado al presidente, que este señor Carrizales lo que vino fue a votarnos aquí en este Apure, y él no fue elegido por el pueblo, pero sí vino aquí a dejarnos desempleados. Ah, ok. ¿Cuál es la próxima? Yo. ¿Cuál es tu nombre? Mario Peralta. Colócate por aquí. Okay, ¿tu nombre, apellido? Bueno, sí, mi nombre es Mayu Feradarme, trabajadora de la Corporación Apureña de Turismo. Estamos aquí, como dice mi compañera, en una protesta por el procedimiento arbitrario que tuvo el gobernador Carrizales conjuntamente con el Consejo Legislativo del Estado Apure, motivado a la decisión que tomaron de aprobar una ley de supresión y eliminación de la Corporación Apureña de Turismo, ocasionando así el desempleo de 39 personas que trabajamos aquí, dejando a nuestras familias sin sustento. Casi todos somos mujeres, somos madres de familia, somos el sustento de nuestras casas, y así nos han dejado sin empleo, no nos garantizan que nos hagan unas reubicaciones. Además de todo esto, en reiteradas oportunidades solicitamos audiencia al ciudadano gobernador del estado para nosotros hablar, nos dieran un derecho a réplica, explicar las situaciones que estamos ocurriendo aquí, porque no era por culpa de nosotros, sino por los gerentes que él enviaba a la institución, todos los malos procedimientos que ocurrían aquí, y en todas reiteradas y oportunas las oportunidades se negó rotundamente y públicamente a recibirnos a nosotros, negándonos el derecho de palabra, negándonos el derecho a la justicia, y esto va en contra de las políticas que el ciudadano presidente ha implementado en el país. Por lo cual nosotros primeramente le hacemos un llamado al Estado Apure, a toda Venezuela, porque nosotros también somos venezolanos, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a que se nos respete, se nos declare en justicia, y al ciudadano presidente de la República, para que le esté haciendo un llamado al gobernador Carrizales y a los miembros que lograron nuestros compañeros allá en la Asamblea Nacional, de que tomen cartas en el asunto, de que se nos dé una respuesta, porque regionalmente no tenemos respuesta, nacionalmente tampoco teníamos las esperanzas puestas en los diputados de la Asamblea Nacional, y fue totalmente negada, porque hasta el sol de hoy no han venido aquí, no se ha visto una respuesta por parte del Ejecutivo Regional. Se nombró una junta liquidadora, la cual tampoco permanece en las instituciones. Nosotros no sabemos las condiciones en que vamos a quedar nosotros los trabajadores. Por ejemplo, en mi caso, que soy una mujer embarazada, no se me está garantizando el derecho al trabajo, ni tampoco el sustento a mi familia. Yo soy el sustento de mi casa, tengo dos hijos más, y no se me está garantizando absolutamente nada. Al igual que yo, están otros dos mis compañeros, y por eso le pedimos al presidente Chávez que se aboque a la situación que está pasando en el estado de Apure.